Concretamente en Jesús María, el doctor Álvaro Bukovich presentó la semana pasada una acción de amparo en contra de la provincia para que realicen algunas obras necesarias y ya pautadas en la localidad de Jesús María para que el río tenga un control mayor al que actualmente tiene. Esas obras se ve que, por lo que tengo entendido, son desde hace ya vieja data, ya están previstas, pero jamás se han hecho. Entonces, el objetivo del colega que me ha hecho llegar es ese, que se le ordene a la provincia que realice esas obras que ella tenía pautadas de antemano. Esa presentación ha sido en la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba, ya tiene trámite. Y ahora, bueno, tal como pasó aquí en Belville, la provincia tiene una cantidad de días, creo que son 3 días hábiles, para contestar en consecuencia. ¿Es similar o muy parecida al que habían presentado ustedes? Nosotros solicitamos a la provincia que asista en la emergencia bajo los criterios de solidaridad. Ellos solicitan que hagan obras preventivas para que no vuelva a repetirse la historia. En algún punto hay similitud porque nosotros también pedimos obras. Pedimos diagnóstico y pedimos una serie de cosas que podrían haber ayudado a lo que pasó a principio de mes. Lo que sí queda claro es que no solamente ustedes sostenían o pensaron en ese momento que la provincia tiene responsabilidades en esto. Sí, a ver, la provincia podemos decir que tiene responsabilidad en cuanto a la asistencia. No podemos permitir que tengamos un Estado ausente en las contingencias, ya sean por cuestiones naturales o humanas. Esa falta de colaboración, la justicia debe poner a esa arbitrariedad algún límite para que el rol del Estado sea cumplido, básicamente. En otro sentido, también como señal de la justicia, para que no quedemos que aquí estamos, somos dos colegas de aquí de Belville, dos colegas de Jesús María y nada más. Recién acabo de ver en la página de la Justicia de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia insta a los jueces y empleados judiciales a que colaboren con los inundados en los distintos sectores de la provincia. Es decir, no tiene trascendencia jurídica, pero es toda una señal política de que hace falta asistencia y lo está haciendo el Tribunal Superior. No lo está haciendo una ONG o un organismo de presión. En ese sentido, creo que la provincia debe dejar de buscar justificaciones y ponerse a disposición y colaborar para no tener lo que hoy, por ejemplo, está pasando en Belville, falta de recursos para hacer las obras necesarias para evitar una nueva o eventual inundación.